¿Qué porcentaje me están pidiendo de ejercicio de la barra nutricional? Quiero que la anterior que solicité grasa, ¿no? Sí, no hay que cuidar. De carbohidratos. Ahora quiero, ¿qué porcentaje de energía está representada por las proteínas? ¿Quién pasa? Sacado, pero el procedimiento, ok. Fíjense bien, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Seminario. Tú tienes que saber cuáles son los nutrientes que me aportan energía. ¿Cuáles son los nutrientes que me aportan energía? Carbohidratos, lípidos y proteínas. Si yo le pongo ahí agua, le pongo fibra, le pongo materia seca, para distraerlo, nada de eso lo van a tomar en cuenta. Carbohidratos, lípidos y proteínas. Tienen que saber que un gramo de grasa me produce 9 calorías, un gramo de carbohidratos me producen 4 calorías y un gramo de proteínas me producen 4 calorías. Entonces lo demás es multiplicar la cantidad de proteína por 4 calorías, la cantidad de carbohidratos por 4 calorías y la cantidad de grasa por 9 calorías. ¿Okay? Les va a dar, no sé si me acuerdo bien, estos resultados. ¿Esto qué es?
el total de energía que hay en la barra. ¿Qué? Le estoy pidiendo cuál es el porcentaje de energía que está representado en la barra. Sí. ¿Qué dice? Ya se lo voy a decir. Sí. 398 de energía es el 100% porque es el total, ¿verdad? Le estoy pidiendo proteína. ¿Cuánto tiene la proteína? 248. 248, ¿qué porcentaje es? Multiplican 248 por 100 entre 398, debe dar eso. 62,31% de energía por las proteínas. En una barra proteica. ¿Verdad? Puede haber una barra que tenga mayor cantidad de carbohidratos. Entonces no es proteica. Entonces hay que aprender a leer las etiquetas. En el examen, porque me ha sucedido, cuando les pido, por ejemplo, de los carbohidratos o de las grasas, el nutriente que les pidan me hacen uno solo. No me tienen que hacer los tres. Me hacen los tres porque no saben. Y a ese no le pongo la nota que debe ser. Si les pido proteína, me hacen solamente la regla de tres de proteína. Que lo que tienen que saber es eso. Vamos a hacerlo con otro punto. Lo que es sacar la cantidad de energía total. Claro. Y saber que un gramo de carbohidrato me va a producir 4 calorías. Un gramo de proteína me va a producir 4 calorías. Y un gramo de grasa me va a producir 9 calorías. Ustedes se saben eso y ya hacen el ejercicio. Gracias.
es por orina, estaba 34 gramos por día. Se le, le pregunta cuál es la disutilidad aparente de la proteína. ¿Qué canción?
cantidad consumió de nitrógeno y qué cantidad consumió de proteína. Porque a la hora de determinar, nosotros no determinamos proteína, nosotros determinamos nitrógeno. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que ha debido hacer? ¿Cuánto consumió? 320 gramos. ¿Cuánto creto? 165. Pregunto, ¿qué hago con estos valores? Esa era una duda. El que había decretado. ¿Se lo sumo? Sí, se lo sumo. El decretado. Ajá. Tengo dos decretados. De Florina y el otro. Por ese. ¿Se lo sumo? Se suma porque no puede determinar de dónde procede, de qué parte. ¿Se suma así? Sí. ¿Qué es digestibilidad? El aparato gastrointestinal está formado por qué? El aparato gastrointestinal. Por el estómago, por el intestino delgado. Boca, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso, colon, recto y ano. ¿Dónde están ubicados los riñones en el aparato gastrointestinal? Quiero saber, ¿dónde? ¿Otro sistema? Otro sistema. Si ustedes se recuerdan, cuando yo hablé de energía bruta consumida, ¿ok? Energía bruta, ¿verdad? La que se elimina por las heces, ¿qué me va a quedar? La energía digestible, ¿verdad? Si la elimino por la orina, me va a quedar la energía metabolizada. Entonces, ¿cómo vamos a meter aquí, por favor, el nitrógeno eliminado por la orina dentro del aparato gástrico? Es otro sistema. Ahí hay dos conchitas de mar. Una, que cayó el seminario, que aquí le estoy dando cantidad consumida de alimento. Aquí lo puse, alimento. Pero yo no te estoy pidiendo la cantidad consumida de la digestibilidad del alimento. Yo te estoy pidiendo la digestibilidad de la proteína. Entonces deben poner cantidad consumida de proteína, cantidad excretada de proteína y cantidad consumida de proteína. ¿Por dónde? Por el aparato gastrointestinal. Que es la segunda conchita de mar. Le di esto. ¿Qué? Y si les llego a colocar en un examen que consumió a la semana 1000 gramos de proteína y excretó por las heces, excretó diariamente por las heces 50 gramos, ustedes tienen que trabajar con la misma unidad siempre. O lo convierte en a semana o lo convierte a días. Pero usted no puede trabajar aquí con semanas y aquí con días. ¿Puede poner un ejemplo? Consumió por la boca y excretó ¿por dónde? Por las heces.
Por lo tanto, la diferencia es lo que se estima que se absorbió por el aparato gastrointestinal, por el intestino. No por la orina, otro sistema. ¿Qué? ¿Entendimos? ¿Entendimos? ¿Alguna otra duda? Los veo todavía. Matemática de primaria. Eso es matemática.